aunque el refrán popular dice al que madruga Dios ayuda, esta vez no fue así para el adulto mayor. Cuando caminaba por una de las calles del Comité del Pueblo a eso de las 6 de la mañana, con unos minutos más, tres malhechores se le atravesaron en el camino. Al ver al inofensivo vecino, se acercaron sin miedo, peor temor, y en medio de la soledad sometieron al indefenso hombre. Se le llevan el celular, la billetera y el dinero que traen en la billetera. No respetan ni niños, no respetan nada, no respetan nada, no respetan nada, todo es terrible. Como que intentó defenderse, o mejor dicho, aferrarse a sus pertenencias, pero los bandidos, en superioridad numérica, no tuvieron problemas en someterlo. La víctima cayó al piso, en el asfalto le metieron mano por todo lado. No hubo bolsillo que se escape al accionar delictivo. Les arranchan a las chicas del colegio, a las señoritas que salen a comprar, les arrastran, les amenazan con cuchillos, con armas. El adulto mayor salió con algunos golpes. En medio del susto e indignación, se levantó y siguió su camino. Lesionado de gravedad, no, está golpeado de lo que sabemos, pero no está herido ni nada de gravedad. A pesar que llevaban capuchas y tapabocas, uno de los sospechosos fue ubicado y capturado por la policía. Al sujeto le encontraron un arma de fuego. Por la vestimenta, existen serios indicios que supuestamente participó en el robo. Se encontraba armado con un arma de fuego tipo cartuchera. Tiene 6 detenciones anteriores por el mismo caso, por asalto y robo. Es un delincuente conocido del sector. Aún faltan 2 por ser ubicados, que caminen por la sombrita y la vereda. La policía les pisa los talones. En Quito informó Iván Casamen.